Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Qué tal? Bienvenido a lo que es Las Parrilladas Argentinas. Nos encontramos en esta tarde de este hermoso día, un 29 de septiembre, en estos lugares, unos lugares que es muy acudido realmente por el público latinoamericano, donde se hacen estas riquísimas parrilladas argentinas, que en base a carne y otras cosas que luego nos va a explicar, por supuesto, don Ricardo Aponte, que está con nosotros aquí. Él ha tenido la gentileza de poder recibirnos y vamos a conversar un poquito. Gracias por estar con nosotros a través de Unión Global Televisión. Vamos a conversar un poquito, Ricardo, sobre las parrilladas argentinas, este tan pintoresco lugar y típico, porque de verdad no mucha gente parece al saber, sabe de que este restaurante existe y que está ubicado en Ringvägen 87, acá en pleno centro de Estocolmo. Sí, en principio les agradezco la gentileza de haberse acercado y poder saborear de lo que es la parrilla argentina. Tratamos de ofrecer al público sueco, al público latino, lo mejor de lo que es la carne argentina y lo que es el vino argentino, a un precio adecuado, una calidad y un servicio adecuado. Cuéntenos, ¿hace cuánto tiempo ya que existe estas parrilladas argentinas acá en este lugar? Existimos ya desde hace 4 años. El establecernos ha tomado tiempo, pero ya estamos establecidos en gran manera. Tenemos clientes y todos ellos buscan saborear lo que es la carne a la parrilla argentina y al vino argentino. Ya que muchos se preguntan que este restaurante está ubicado en Estocolmo, en Suecia, ¿el público que asiste acá también latino o se compone de más gente? Por supuesto, la gente sueca, pero ¿hay más nacionalidades que se acercan a este lugar? Sí, dentro de las nacionalidades que podemos decir es gran cantidad de público sueco y gran cantidad de público internacional, latino, árabe, asiáticos, y tenemos concurrencia de gente que viene de Noruega y de Finlandia. Todo por saborear lo que es la carne argentina y el vino argentino, que es exclusivo para nosotros y con el que trabajamos como base fundamental. Cuéntenos un poquito acerca de la carne o de las carnes argentinas, porque hoy día sabemos que hay, bueno, tenemos carne de todo tipo, pero para que la gente sepa y se pueda enterar, cuéntenos con qué carnes ustedes trabajan especialmente. Bueno, en Sudamérica es conocido, y no solamente en Sudamérica, en todo el mundo es bien conocido lo que es la carne argentina, por el sabor, por la forma de crianza que tiene, animales exclusivamente preparados, se puede decir, para lo que es la carne, ¿no? Animales de carne. Y por eso de que, por el clima, por la forma de alimentación que tienen allá en Argentina, los animales son bien tratados y encima no cumplen ese periodo de, no sufren el periodo de invierno que podríamos tener en los países nórdicos. Son animales que todo el tiempo están en la pradera y comen de lo que es lo natural. Eso le da el sabor y la calidad de lo que es la carne argentina. Los vinos, sin mencionar alguna marca en especial, ¿los vinos son de exclusiva selección argentina también? Sí, la producción muy considerable, o sea, podemos decir la mayor producción de viñedos en Sudamérica ocurre en los valles de Mendoza, y una producción fantástica y en cantidad incomparable casi. Buena producción de vino, por lo que los vinos son de mejor calidad que en cualquier parte del mundo. Un producto, la uva natural, el sabor de uva bastante natural, genuina, le da el sabor al vino de distintos tipos, ¿no? Hay distintos tipos de uva, pero por lo mismo de que es una tierra virgen posiblemente, América Latina ha dado un sabor característico al vino. Y proveniendo de la uva, distintos tipos de uva dan su fruto con un sabor exclusivo, por el clima,
por las temperaturas del ambiente y por la calidad del suelo que tienen los que tienen nuestros países sudamericanos. Una parrillada mixta acá en este restaurante, las parrilladas argentinas, ¿de qué se compone esa parrillada mixta? Bueno, la parrillada mixta se compone de dos tipos de corvos. Un corvo que se le dice chorizo y el otro que se le dice la morcilla. Uno. Después tenemos el pollo, el cordero, el porcino y el vacuno. Y todas ellas son seleccionadas de tal forma de que son porciones y partes más sabrosas de los animales que hemos seleccionado. Y bueno, una sazón única y un asado a la parrilla de tal forma de que el cliente queda contento, satisfecho y vuelve siempre. ¿La parrilla, el asado, que estas carnes donde son preparadas, es una parrilla eléctrica o una parrilla, un asado de carbón? ¿Cómo es esto? Explíquenos. Como decimos en nuestro nombre, ¿no? Parrilla al carbón. Es toda la preparación que se hace de las carnes se hace al carbón. Toma un poco de tiempo, pero son hechas al carbón natural. Para que la gente se pueda enterar más, el público que va a ver esta nota, ustedes tienen una página web. ¿Cuál es la página web que tienen? La página web que tenemos es el www.406estocolmo.se. Pueden acercarse, simplemente van al internet, escriben lo que es normal, ¿no? Apenas empiezan a escribir el 406, ya aparece nuestro nombre. Y ustedes todos son bienvenidos. Esperamos que puedan saborear de lo que tenemos, la carne y el vino. Y encima tratamos de dar un servicio bastante personal a cada uno de nuestros clientes. Y también habla hispana, ¿se habla español también en este lugar? Indudablemente sí, hablamos español, hablamos el sueco, el inglés y algunos otros idiomas que pertenecen al área latino. Puede ser portugués, puede ser italiano. Así es que son bienvenidos y bueno, más que todo acá estamos en un pueblo público sueco. Todos hablan sueco y son bienvenidos todos. Muy bien, así de esta forma nosotros ahí, ustedes televidentes, reiteramos la invitación a este lugar, Parrilladas Argentina, que está ubicado en Ringvägen 87, acá en el centro de Estocolmo. No se pierda, si usted viene de visita o anda en la cercanía, de pasar a visitar este lugar. Don Ricardo la atenderá gustosamente con su personal a degustar unas ricas carnes argentinas y también de unos vinos muy buenos seleccionados de Argentina. Le agradecemos, Ricardo, la gentileza por estar con nosotros y por supuesto de esperar que ustedes sigan con esta buena acogida que han estado brindando. Gracias, muy amable, y otra vez reiteramos una invitación cordial a todos los amigos hispanoparlantes, latinos, sudamericanos, de alma latina, pueden ser suecos, latinos, europeos, de cualquier parte, pero que el alma latina siempre se prende y se enciende entre nosotros con al calor de la parrilla al carbón y saboreando la carne y el vino argentino. Muy bien, y en este ambiente tan familiar entonces nos despedimos de acá, de lo que son las parrilladas argentinas y también con esta hermosa música que tenemos en vivo, en guitarra, que ustedes también están escuchando. Gracias por estar con nosotros a través del canal Unión Global Televisión. Thank you.